Buenas, estamos en Gastromovidas con Sandra Lozano, amiga historiadora que nos conocimos en el Wii hace mucho tiempo. Y ahora estamos aquí grabando un podcast donde es una excusa para vernos más. Exacto, sí, sí. Y para chapearnos así un poquito con público. Con público. Chapearnos, muy bien. Pues nada, bueno, preséntame a mí, ¿no? Un poco. Sí, ya sí, estamos, sí, sí. Estamos rompiendo el hielo con también el mundo podcasting. Exacto. Yo estoy con Robert Ruiz, que es un amigo desde hace mucho tiempo. Nos conocimos en el Wii U Foundation. Él es cocinero y fermentador, y como le gusta él decir, domador de bestias invisibles. Bueno, tampoco no es que no me guste mucho decirlo, esas cosas, ¿sabes? Me encanta decirlo. Bueno. Y estamos aquí para hablar de gastronomía, de historia, de series, de música, de libros. Sí. Todo relacionado con cosas del comer y el beber, ¿no? El comercio y el beber, siempre. El comercio y el beber. Exacto. Vale. Y entonces hemos decidido que vamos a empezar cada capítulo probando alguna de tus creaciones. De mis movidas. De tus movidas extrañísimas. Entonces, mira, esta movida que te voy a presentar es una edición limitada que hicimos en Lo Ferments, que la hicimos con el restaurante Ova, que tiene una estrella Michelin que la ganó recientemente, que fueron con dos exalumnos nuestros que vinieron. Uh-huh. Y esto de aquí, exactamente, es un licor fermentado de moniato y castaña. ¡Hala, qué de otoño, ¿no? Qué otoñal. Entonces, es como un licor, es bastante dulzón. Y la idea era como imitar un poco un muscatell catalán, ¿sí? Un vino dulce, con todas esas notas pacificadas y tal, pero realmente es moniato y castaña. Batata y castaña. ¿Y qué hace? ¿Pero los usas crudos? No, primero hago un guarapo, que es agua y azúcar fermentado alcohólicamente. Esto, ¿sí? Esto da pasección en otro capítulo. ¿Sí? Eso, luego hemos infusionado con moniato y lo hemos encabezado con un brandy que ha estado durante un año con castañas asadas. Ah. Un brandy del 1970 que nos encontramos por casualidad. ¿Un brandy de 1970? Sí, que nos encontramos por casualidad y lo pusimos calle, con castañas repente, asadas. Pues casi, casi, por Wallapop fue. O sea, imagínate, yo buscando muebles para mi casa en Wallapop y me encontré con un señor que vendía barricas, y ese señor que vendía barricas tenía esto de brandy. Y nos dio 60 litros de un brandy. ¿Pero tenía un brandy en una barrica de madera? No, tenía brandy en botellitas, en un almacén abandonado. Y nos, ¿serio?, caímos muy bien, sí, sí, sí. ¿Y de dónde era el señor? De aquí, de Barcelona, justo al lado de Plaza San Jaume, en una bodega que ahora pues harán cosas de estas nuevas para turistas y cosas así. Pero vale, una bodega de estas antiguas de toda la vida. Que se haga, y entonces que metisteis las castañas en ese brandy. Exactamente. Un brandy sin etiquetar ni nada. No, no, estaba etiquetado. Era un brandy Portet del 1900. A ver, no sé si es del 1970, pero sé que en el 1980 cambiaron el precinto de las leyes el precinto de declaración de impuestos, y tenía ese precinto. Entonces es de antes de ese año, que era 1980. Entonces, a partir de aquí, pues anterior al 1980, este brandy. Y es eso, y después ha estado un año con castañas, después un año tal cual estancado, y otro año en reposo en botella. Y las castañas, decías, asadas, ¿eh? Asadas. Estuve dos días pelando castañas, se me quedaron las manos, chaval. Sí, sí, muertas. Pues esto está muy rico, ¿no? Como a tomar con los turrones y... Es muy otoñal esto. Muy otoñal. Es que estaba hecho para eso, el día de la castañada, que aquí en Cataluña se celebra eso, con castañas asadas, moniatos y panellets, pues eso acompañado. Porque es alcohólico, es dulzón, sí, un poquito de todo, es equilibrio. Sí. Ay, pues esas cosas, ¿eh? Hacemos... Otro día sin alcohol, te traigo. No, está bien, puedes traerme con alcohol. Pero es fuertecito. Guay. Me falta un panellet, eso es verdad. Los panellets, para acompañar. Sí, algo, frutos secos. Sí. Entonces, súper. ¿Qué vamos a hacer en este podcast que aún no tenemos bien definido? No lo tenemos muy bien definido, pero sí que sabemos que vamos a hablar de cosas, movidas históricas, porque a los dos nos gustan mucho. Yo, sí, porque es mi profesión, y tú, Robert, pues porque eres un friki de lo tuyo. Exacto. Y entonces me gustaría mucho llamar a esta sección Comilonas Antiquísimas para hablar de cosas del pasado, pues eso, de comidas y banquetes y festines. Uf, me encanta la idea. Entonces, para este primer podcast, pues había pensado que me gustaría mucho hablarte de todas las cosas que me han flipado del estudio que he tenido que realizar para Wikipedia sobre la cocina de la antigua Mesopotamia. Thank you.
tráfico? Un tema interesantísimo que, claro, es que poca gente conoce Mesopotamia, porque igual hay pelis del Egipto antiguo, ¿no? Hay pelis de Roma, pero Mesopotamia no lo conoce nadie. Claro, sí, dicho por ti, de que Egipto está un poco sobrevalorado dentro del mundo de los historiadores. Sí. Como que Tutankamón ha hecho mucho daño. Sí. Es un poquito, porque la arqueología de Egipto es como el sálvame deluxe de la arqueología, ¿sabes? Es que la peña se pasa la vida excavando tumbas de ricachones y estudiando quién era la madre de Tutankamón, cómo murió Tutankamón y Ramsés II. Hombre, porque tiene el morbo ese guay. Ya, tío, pero es el sálvame deluxe. Que es decir, a mí no me gusta. De hecho, así en el sector les llamamos un poquillo piramidiotas a veces. ¡Ostras! Así bajito que no nos oye nadie. ¡Qué fuerte, ¿no? Eso, qué palabrotas, ¿eh? Decís ahí. Un poquillo sí. Pobretes, no. Luego hay gente que hace cosas muy interesantes. Pero son casi los mismos insultos que se escuchan en cocinas, ¿eh? Esto, piramidiotas. ¡Ey! Piramidiotas, pásame la sal, por favor. Pásate algo. Ya. Sí. Un poco sí. Luego sé que hay gente que hace trabajos guays de Egipto, pero a mí me aburre un poco Egipto. Total, que por eso hoy no vamos a hablar de Egipto y vamos a hablar de Mesopotamia, que es un mundo apasionante, pero súper complejo. Y un dato que peta la cabeza, y es que la historia de Mesopotamia dura tanto como desde que acabó hasta hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, cuidado. Es decir, dame el dato. Te di el dato. Sí. O sea, el inicio de Mesopotamia antigua es como el 3500 a.C., sí, ¿vale? Que es cuando aparecen las primeras ciudades-estado y escritura, ¿vale? Ahí hay escritura contable. ¿Contable o cuneiforme de esa? Ahora te lo digo, cuneiforme. ¿Vale? 3500 a.C. Y acaba en el 539 a.C., sí, cuando les invade Ciro el persa. Y ya vienen los persas, entonces cambia la peli, ¿vale? Pues del 3500 al 500 hay como unos 2500 años. Sí. ¿Correcto? Correcto. Y del 500 a hoy. ¡Ostras! Hay 2500 años. 2500 años, madre. Entonces, mía, claro, tío, imagínate, es que es. Es movida, está bien. ¿Vale? Entonces, claro, en este mundo complejísimo, pues había como distintos pueblos. Están los sumerios, los acadios, asirios y babilonios. Sí. Y claro, las fronteras cambian y tal, bueno, una movida carrara. Pero, ¿qué es lo que me ha flipado a mí del tema gastronómico? Bueno, aparecen las primeras recetas escritas de la humanidad. Sí. Esto lo sabes, porque te has leído mi libro. Sí, fue esto en la presentación. Correcto. ¿Qué puedes recordar de cómo se llama el libro? Claro, se llama Gastronomía... A ver, calla, espera. Sí. Un momento, que me ha cortocircuitado el cerebro. Se llama Civilizaciones Antiguas, la génesis de la gastronomía. Es el volumen 2 de Historia de Wikipedia. Sí, segundo libro que escribes. Segundo tochamen. Tochamen. Que escribo. Que te duele cuando te la apoyas en las piernas, ¿eh? De lo que duele. Para calzar mesas no vale. Porque se desequilibra todo, sí, correcto. Sí. Sí, entonces, pues ahí en ese libro hablo de Mesopotamia, de Egipto, de Grecia y de Roma. Sí. Y Mesopotamia es lo que más me ha molado. Porque ahí aparece la gastronomía. Sí. Pero la gastronomía con recetitas, ¿no? No, ahí aparece la gastronomía. Pues en Egipto tampoco habían tantas recetas, ¿no? No había ninguna, cero. Había cero recetas. Por eso de Egipto no hablamos. Ah, vale. Entonces nos centramos en Mesopotamia. Estamos en Mesopotamia. Y aparece la gastronomía en el sentido de esa forma de comer y beber de la gente rica. Ya. Yeah. ¿No? Sí. De gente que come así cosas lujosas, exóticas, con mucha cantidad. ¿Pavos reales? ¿Ahí no habían? No había pavo real. O sea, hay el pavo americano obviamente no estaba. Pero hay otro pavo que yo creo que es el real. Habría estado raro, ¿no? Que hubiera estado ahí el pavo americano. Pero sí que hay un tipo de pavo, un tipo de ave, que es un pavo también, que sí que existía. Pues eso, esa manera de comer de ricos aparece en Mesopotamia por primera vez. En el mundo este occidental, Asia occidental, occidente. Sí. Aparece ahí. Y entonces, pues aparecen ahí los banquetes y tal. Y lo curioso es que la primera vez que aparecen los banquetes, son banquetes para los dioses. Y eso es un poco de petar la cabeza, porque significa que la gastronomía nace sin comensales. Bueno, sin comensales que degusten, que se coman la comida. Es como una ofrenda, como matar a un cordero ahí. Sí, y pero no, es que no es una ofrenda. O sea, en los templos de Mesopotamia, los dioses comían 4 veces al día. Había una comida pequeña y una comida grande antes del mediodía y una comida pequeña y otra grande por la tarde. ¿Pero eso dónde iba esa comida? Espera, entonces, vale. En el templo se prepara la mesa, o sea, se monta el banquete, se les prepara la mesa, se les reservan los mejores productos,
hay cocineros especializados en hacer las recetas bien hechas para los dioses 4 veces al día y se les pone ahí comida a tutiplén. Entonces se prepara todo, todo con mucho ritual, mucha plegaria, no sé qué, y cuando está la mesa puesta y se sirve, pues ya está. Ahí, pues ya los dioses con los aromas y tal, pues ya se dan como por satisfechos. De hecho, lo dejan ahí. Creo que, hay como un momento simbólico de se cierran las puertas y los dioses comen y luego se abren. ¿Y qué hacen? Pues, sigue ahí. Claro, sigue ahí, obviamente. Entonces se reparte la comida entre la gente del templo y, bueno, depende de... Pero cuando ya esté fría, ¿o qué? Hombre, pues sí, claro, ya estaría fría. De hecho, usaban mucha carne asada... Es un poco asada. Como los Reyes Magos, ¿no? Que les dejas el chupito de whisky y el agua sí, a los camellos. Claro. Eso. O claro. Las mandarinas al tío de aquí de Cataluña, que le dejas las mandarinas claro, antes y por la de mañana dormir, y por la mañana ha desaparecido. Claro, pues aquí es que no desaparece. Ya, ya. Entonces, nadie se viste de cosas raras, ¿no? Ahí ya se sabe. Ahí, claro. Oye, ahí es como, bueno, ya está. Esto ya está. Este paripé ya está hecho. Se ha enfriado ya esto. Venga, vamos. Pero claro, es verdad. No voy a pensar que se había enfriado. Pero sí, se enfría. Luego come frío. Pero entonces... La movida conceptual teórica, sí, que a mí me gusta, es si esos platos súper bien preparados, sí, ¿no? Y expuestos así súper bonitos y tal, para los dioses, luego cuando los reparten, tipo hacen tuppers y los van repartiendo por ahí a la gente del templo, eso ya no es alta cocina, ¿o sí? Es decir, si tú te coges en un... ¿Porque no va para los ricos? ¿Porque los más ricos eran los dioses? No, porque está como si sin servicio, sin servir, o sea, no te lo comes en la mesa con... ¿no? Yeah. Te lo comes ya en otro contexto, o sea, y ya lo reparten, lo mezclan, lo... ¿no? Entonces es como... Yeah. ¿Esto entonces qué es? ¿Sabes? Es como... ¿es bueno, es que también hay que definir, ¿no? Lo que es alta gastronomía, porque claro, a que un producto pierde valor... Porque se explota más y todo eso, ya deja de ser para la gastronomía. No, porque muchos de los productos eran productos cotidianos, ¿no? Ah. Había mucho pan, mucha carne de res, que igual no era muy cotidiana, pero no era tan extraña. No, pero es la cosa de... Yo qué sé, si te tomas una sardina en un restaurante, es lo mismo que si te tomas una sardina en un tupper en mitad de la acera de tu barrio. Ya. Yeah. ¿No? Esto me refiero. Sí, el ambiente. El ambiente, todo lo que el es... El local de Estrella Michelin, que local te lo están sirviendo. El local de Estrella Michelin, o la compañía, lo que sea, todo eso cuenta, ¿no? Como experiencia gastronómica. Entonces, sí, sí, aquí sí, en Mesopotamia como que se petan un poco esa frontera. Hombre, aquí en Barcelona, por el local que esté bien decorado, te clavan el doble, ¿eh? O sea que a lo mejor sí que cuenta eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues esto me ha gustado mucho, esto de los dioses como primeros comensales. Que bueno, yo lo llamo paripé ahora porque estamos de broma, pero no era paripé, ¿sabes? Era una cosa seria que te cagas. Ya. ¿Qué más cosas habían ahí? Otra cosa que me ha gustado mucho. Buceando ahí en los textos que me he tenido que leer, que han sido algunos infumables, es decir, porque imagínate... Claro, eso también como se lee, porque el cuneiforme es como un lenguaje, pero después tienen sus propios idiomas ahí, que algunos escriben en cuneiforme, pero hay diferentes idiomas sí, escritos exacto, en cuneiforme. Exacto. Y que eso alguien lo ha traducido sí, en un idioma y después tú lo has traducido en castellano. Sí, a ver, yo no sé cuneiforme. Yo he leído las traducciones de los asiriólogos y de la peña que se encarga de traducir. O sea, claro, no me da la vida para aprender sumerio. Pero llevas razón que las tablillas son siempre cuneiformes a lo largo de los 2.500 años estos que decimos, pero hay distintos idiomas. Pero todos los idiomas han sido traducidos. Sí. No hay ningún idioma mesopotámico que no se conozca. Entonces, todas las tablillas que aparecen se han leído y se han traducido por gente, asiriólogo se llama, ¿no? La asiriología es como la ciencia que estudia esto. El idioma cuneiforme, por si la gente no lo tiene en mente, son como rayicas. Son rayicas. Son rayicas para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo. Sí, más profundas, menos profundas. Sí. Está chula, a mí me gusta. Exacto. Es así, sí, y todo en arcilla, que es que es una movida también de ver, pero hay gente que lo traduce. Total, que traduciendo, o sea, leyendo, buscando datos para el libro de Wikipedia, encontré el nombre de tres contables, de tres señoras que vivieron como en torno al 1770 a.C. Y claro, es que, ¿qué me ha flipado? Pues que tenga el nombre yo propio de las señoras, que haya encontrado el nombre propio de estas señoras, que no eran ni reinas, ni diosas, ni nada. Secretarias. Eran unas contables que se encargaban de registrar las leguminosas y las verduricas. Que... ¿Siempre eran mujeres las contables ahí o qué? Estas en particular, las que registran las comidas del rey, sí. En un palacio concreto, que es el palacio de la ciudad de Mari,
Mari, una ciudad conocidísima Mari. Entre los frikis como yo, ajá. que es una ciudad que está en Siria hoy, en la actual Siria, y había ahí un palacio que es uno de los que mejor se conocen de esta época paleobabilónica, sí. y se han recuperado un porrón de tablillas de la época de un rey que mola mucho también, que se llama Zimri-Lin. ¿Zimri-Lin? Sí. ¡Madre mía! Creo que tengo nombre artístico. Zimri-Lin. Correcto. Entonces, Zimri-Lin... ¡Buah! Me flipa muchísimo. Vivía en este palacio rodeado de mujeres, o sea, porque en el palacio vivían todas mujeres, a tope de mujeres. ¡Zimri-Lin! Y Zimri-Lin estaba ahí en su palacio, y entonces había estas mujeres contables que llevaban el registro de pues cuántas lentejas, garbanzos, higos y tal comía el rey. Y toda es la hombre gente de trapero, estaba... Zimri-Lin. Y tenía esa vida que era un trapero ahora, ¿no? Con dinero, correcto. Dinero, pasta, correcto. Mujeres y pavos reales por ahí. Correcto, yo creo que es una figura a recuperar. ¡Guau! Zimri-Lin, ¿eh? Me encanta. Total, que se conocen tres contables de la época de Zimri-Lin. Mm. Te digo esos nombres, que molan mucho. Dímelos. Beltilamasi. Beltilamasi. Beltilamasi está bien. Beltilamasi es nombre de trapera. Sí, es más de la prima, de la prima de algún artista. No es como la artista principal, es como la prima. Es la que prima. Hace los coros, yo sí, creo, ¿no? Sí, sí. Beltilamasi. Podría ser la prima de Rigoberta Bandini. También. ¿No? Sí, sí, sí. Beltilamasi. La segunda era Ahummati. Ahummati es más... Este sí que es a lo mejor nombre de trap de amigo de Morat o algo así, ¿no? Ahummati, porque sí. Es más tunecino. Más... Es más tunecino. Y la tercera era Esther Samsi. Esther Samsi es de Broma Telefónica, del Hola. Bar de Mou. Hola, Esther Samsi. Sí. Esther Samsi. ¿Y tienen traducción estos nombres o algo? No, de, plan, es que ¿significa no, pavo real con fuego no, o cosas de estas? No lo sé. Esto no me da la vida para ver esto. No, yo diría no que has no. tenido tanto tiempo para ello. No he tenido tanto tiempo. Si hay algún asiriólogo que nos está escuchando, pues que nos escriba y nos diga a ver si significa algo. Aunque me quedo con el nombre del rey, te tengo que decir. Zimri-Lin. Zimri-Lin. Sí, Zimri-Lin. De hecho, hay una tablilla fantástica también de esta época, de Zimri-Lin, que Zimri-Lin se va de campaña militar por ahí. Sí. Y entonces su mujer... escribe una tablilla, escribe una carta para decirle al mayordomo de Zimri-Lin que se va con él, oye mira, acuérdate que tienes que llevarle a mi señor Zimri-Lin el vino que le gusta, que tienes que mezclar este vino que nos traen del Cáucaso y este otro vino que también le gusta, ¿sabes? El de la vasija que, ¿sabes tú cuál es? Pues estos los mezclas y este es el vino que le tienes que llevar. No se nos enfade Zimri-Lin. Eso en una tablilla de arcilla en cuneiforme. Una tablilla en cuneiforme. Correcto. Joder, macho, tío. De él o Sibarita, que era ya este señor, que con este nombre de farándula... Hombre, es que farándula, Zimri-Lin, tío, vale, es... Pues iba por allí, imagínate. Un pues... poco el Charlie Sheen, ¿no? Que hace las fusiones con sangre de tigre y cosas de estas. Zimri-Lin estaba en ese club. Aparte era un club. Tipo como... Bueno, hubo guerras y tal, pero era un comerciante, entonces debía ser... Sí, de los que era buen rey por no hacer nada, ¿no? Buen rey por no hacer nada. Porque no haya guerras, ¿no? Sí, sí, todo el día con el comercio y el bebercio y así. Bueno, está bien, está bien. Así que eso te cuento. No sé si quieres que te cuente alguna cosa más. No, yo creo que con esto ya introducción a Mesopotamia, ¿eh? Sí. Tocaremos más Mesopotamia, yo sí, creo, en este... Sí, en sí. este. Sí, porque me explicaste movidas también sobre perfumes. Una vez de que los reyes tenían cada uno como su perfume, cada uno o alguna movida así, que daban diferentes prendas de ropa a sus sí, invitados. Perfumadas con el perfume del rey. Sí. Eso me parece como sí. muy guapo, como la tarjeta sí. de empresa, pero en olor, ¿eh? Claro, es que los banquetes eran muy aromáticos, pero aromáticos no de la comida, sino de la gente que se ponía ungüentos, las ropas que tenían olor, los inciensos que ponían. Entonces estabas comiendo, pero estabas ahí embriagada con los olores de esta gente. Joder, está bien, está bien. Sí. Y Mesopotamia, que esto no lo he dicho, que yo lo hablo así como con normalidad, es la zona de Irak, sobre todo, o sea, el núcleo de Mesopotamia es la zona del actual Irak, que está sí. entre el Tigris y el Éufrates, y luego toda la parte más... De entre ahí y el Mediterráneo, pues Siria, Líbano y todo eso también, y un poquito del sur de Turquía, pero sobre todo Irak. Está bien saberlo. Y entonces, bueno, acabando con comilonas antiquísimas, aquí lo quiero dejar, pero me gustaría que me contaras, enlazando con esto, y ya que estamos hablando de Irak y estamos en esta parte del mundo, el tema del alcohol, que tú siempre explicas que es un invento musulmán. Musulmán realmente son los que poco a poco fueron puliendo esa magia que era que una sustancia, que era un zumo de
uva o unos cereales ahí mal puestos, infusionados, diera alcohol, diera una nueva sustancia que tú no sabías lo que era, que eso te embriagaba y siempre estaba unido a cosas mágicas y que era una borrachera, básicamente. Claro. Y que un alimento se pudiera conservar durante un largo periodo de tiempo, que sobre todo eso era lo vital y lo importante, que hacía que un producto no fuera perecedero, sino que se conservara durante mucho más tiempo. Poco a poco se fue descubriendo, generalmente se cree por toda la parte de Mesopotamia, que fueron como un poco los precursores, toda la parte de la destilación, que la destilación no deja de ser un método de separación físico, ¿sí? De separar dos sustancias, pero que por ejemplo en Mesopotamia se utilizaba eso para hacer perfumes, ponían hierbas con agua en una olla cerrada con un tubo que evaporabas ese agua y se volvía a volver líquida, entonces ese agua en la parte superficial salía lo que era el aceite esencial y después salía el hidrolato, que se llama, que es como un agua aromatizada, que eso es bastante perecedero, pero bueno, ese aceite esencial realmente dura bastante más tiempo porque tienes un aceite, entonces no hay tantos microorganismos que puedan dañarlo, simplemente a lo mejor se enrancia. También se utilizaba en Grecia estos destiladores para potabilizar agua en los barcos, donde cogían agua del mar, lo pasaban por ahí, destilaban ese agua y después lo mezclaban mínimamente con agua un poquito salina para que ganara un poco de mineralización y así tú podías beber agua encima de un barco, ¿sí? O sea, al final era una tecnología que yo siempre digo que en una isla desierta es el mejor. Lo mejor que te puedes llevar es un destilador. ¿Eso te llevarías? Sin ningún lugar a dudas, me llevaría un destilador. Un destilador porque tú con un destilador puedes hacerte alcohol, puedes hacerte algún alcohol para conservar cosas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer cuando vas? Puedes potabilizar agua, tú puedes coger tu orina, ponerla en un destilador y tú puedes sacar de ahí tu agua, tío. ¿Así de fácil? Así de fácil. Le faltará un poco, bueno, a lo mejor no lo haría tan así, porque siempre hay notas de arrastre, ¿sí? Que puedes sacar, pero sí. Pues mira, comemos espárragos, entonces tenemos la nota de arrastre sería de espárragos. Sí, tenemos una extracción alcohólica de... Me lo apunto como experimento futuro. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasó? Espera, antes de que sigas, claro, el vino ya se inventó antes, mucho antes de Mesopotamia, se inventó en el Neolítico, en esta zona. Sí, sí, sí. Vale. Pero ahí eso no se destilaba, ahí no se sabía que había dos sustancias. Tú pensabas, cuando tú lo hacías, que habías generado una nueva sustancia, que era el vino. Sí. El vino como sustancia única. Sí. Sí, ahora nosotros cuando vemos una botella de vino, vemos tanto por ciento de alcohol, pero ese tanto por ciento no lo vemos en el vino. No lo vemos físicamente en el vino, no está separado. No. ¿Sí? Y ahí es donde vienen la gracia de estos destiladores. Que ahí pasan de ser una herramienta para potabilizar agua sobre todo y para hacer perfumes, para dar un nuevo uso a ese artilugio, que era separar dos sustancias que se ven como si fuera una única sustancia. ¿Pero y qué metían en la sustancia? O sea, ¿qué separaban? ¿El alcohol? Del agua. Del agua y el resto de productos, ¿sí? Que básicamente es lo que le da el color al vino y sales minerales, ¿sí? Que es lo que le da el sabor, ¿sí? Pero al final el vino se compone de 14% de alcohol, el resto agua con un porcentual mínimo de otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que en teoría se le atribuye a Hipatia de Alejandría, esto. ¡Qué grande año Hipatia! Hipatia, primera precursora de las ciencias de las mujeres. Hipatia de Alejandría, esta separación de poner vino en un destilador y ver que lo primero que te va a salir es una sustancia mucho más alcohólica. Notas una sustancia un poco distinto en cuanto a gusto, que a medida que ese chorro de agua poco a poco va cayendo, ese vapor que se vuelve a condensar, cada vez está más agualido. Porque el mecanismo de un destilador son como dos recipientes unidos por un tubo, uno lo calientas... Básicamente es una olla cerrada. ¿Una olla cerrada? Sí, donde... Después, en la parte de arriba, poco a poco se va estrechando. Sí. Sí, y va como cayendo, hay como una curvatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú lo que quieres hacer es que se vuelva vapor en lo que vayas a poner ahí dentro. Sí. Y ese vapor, una vez ha pasado X punto, vuelva a condensarse. Y cae. Y que al condensarse caiga al otro lado. Sí. Claro. Y lo que primero se evapora es el alcohol. Exacto. ¿Qué pasa? Que ahí no se sabía. Poco a poco se fue refinando. ¿Qué pasó? En época de Hipatia de Alejandría, pues hubo movidas religiosas. Que habían cambios de ser politeístas a ser monoteístas, ¿sí? Cambios cristianos y tal. ¿Qué pasó? Que todo este conocimiento se vio un poco aplazado y se fue tirando cada vez a lo que es la parte más de Península Arábiga. ¿Qué pasó? Que realmente allí es donde todo este conocimiento poco a poco se va dando forma, donde se dan cuenta que podían mejorar estos destiladores para que bajara, para
poder extraer mucho más alcohol. ¿Cómo? Pues haciendo materiales que controles mucho más la temperatura, utilizando cobre o bronce, donde puedes tener mucho más control de cuando le aplicas temperatura y sí, a qué temperatura pero está. ¿Y cuál era el objetivo de separar el alcohol? Es decir, una vez que esto ocurre, sí, ¿cuál es el interés de separar el alcohol de las sustancias que le dan sabor? En un inicio no tenía interés, pero después poco a poco se le fue dando de, vale, el vino, ¿por qué se está conservando? Porque tiene alcohol. Porque tiene alcohol, pero tú ahí no sabías que tenía alcohol. Entonces, se dieron cuenta que si tú ponías vino ahí, podías extraer ese alcohol, esa sustancia mágica, que en un inicio le llamaban, a ver que lo tengo aquí apuntado, alcohol, que significa el todo, en persa, creo, en algún idioma de por ahí. Okay. ¿Vale? Ahora no tengo el dato. No pasa nada, Que significa el todo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque realmente eso era la sustancia mágica que, sí, molaba, que molaba realmente. Entonces, el alcohol allí, en ese momento, se estaba extrayendo para tú poder conservar cosas, porque era lo que hacía conservar el vino. Claro, entonces, ese alcohol te dabas cuenta que para... tú al destilarlo tenías una parte que a lo mejor habías extraído menos, que era transparente, que era el todo, el alcohol, el espíritu de, que le llamaban también, y por otro lado tenías lo que era el vino, pero sin tanta parte alcohólica, con el color tradicional, tal, que eso se pudría al cabo de pocos días. Claro. ¿Por qué? Porque no tenía el alcohol. Entonces se dieron cuenta de, vale, vamos a intentar concentrar cada vez más ese alcohol, volviéndolo a pasar a estos destiladores, mejorando la arquitectura del propio destilador con nuevos materiales, con nuevas formas, para poder condensar de una manera mucho más, mucho mejor, que es, bueno, más eficiente. Más eficiente. Y poder cada vez extraer, de poner un vino a lo mejor de 10 grados y extraer ahí una sustancia alcohólica de 30 grados, de 40 grados, volverlo a pasar de 50 grados. Simplemente no de uso lúdico, porque el uso lúdico en el alcohol entra mucho más tardío. Entonces, realmente, los cracks de esto, el que se dio realmente cuenta de la destilación y el separar los diferentes elementos fue el persa Yabib Ibn Jamjan o algo así. La ha utilizado como Geber. Descubre la destilación en distintas temperaturas para separar distintos elementos. Persa, no me era persa. Era persa. O sea, era persa. Es de después del 539, seguramente. Sí, sí. Entonces, a partir de aquí, todo lo que es Península Arábica, realmente, todo este conocimiento se utiliza. Arábiga, Irán y toda esta zona, sí. Todo lo que es eso, centro, ¿cómo, cuál es el nombre Asia técnico? Occidental. Asia Occidental. Todo este conocimiento se aplica mucho para conservar cosas de uso puramente medicinal. Es decir, tipo frutos y sobre y todo semillas. Hierbas. Sobre todo hierbas, porque ahora, claro, hemisferio norte, pasas el Ecuador y cada vez hay más cambios de temperatura y de bueno, hay cambios, hay estaciones. O sea, estaciones. Que no les daban al bebercio. No. Lo usaban para conservar sus cositas medicinales. Exacto. Por eso, de uso musulmán, se podían hacer estas extracciones alcohólicas. Habían viñedos donde hacían vino para poder hacer este alcohol para tú poder almacenar distintas hierbas. ¿Por qué querían almacenar esas distintas hierbas? Porque, bueno, la menta fresca, imagínate, la menta fresca no tiene nada que ver cuando está deshidratada que cuando está fresca en cuanto a sabor. Sí. Pues hay muchas hierbas que tienen diferentes propiedades farmacéuticas que pasa un poco lo mismo. Sí. Que tú, al perder el fresco, exacto, y si tú a ti te duele la cabeza y solo hay un remedio medicinal que es una hierba tal, o coincide en la estación del año donde está eso, o estás un poco fucked. Pero, ¿quieres decir que tú puedes conservar menta fresca en alcohol? Exacto. ¿Y no se...? ¿Y no se pudre? ¿No se pudre? No, pero tú puedes también conservar langostinos en alcohol y no se van a pudrir. Esto ya es otras movidas que hacemos en los ferments. Ya. Donde hemos hecho absolutamente de todo, de un extracto alcohólico de chili crab y cosas de estas. Que esto ya hablaremos otro día de cómo esto llega a Europa y cómo esto se convierte en una cosa lúdica. Porque en Europa el destilado estaba completamente prohibido. Porque se veía una cosa que era como de musulmanes o de brujos. Ya. ¿Sí? Si a ti te veían con un destilador, podías correr. Mejor vete a una isla desierta. Exacto, exacto. Ya. Eso ya cambió un poco a partir del siglo XII y tal, pero realmente los padres de la destilación, los padres de lo que hoy conocemos como bebidas como el vodka, la ginebra, el vermut, bueno, parte del vermut, el tequila, el mezcal, todo esto, es gracias a Hipática de Alejandría, a Yirvin Vigyadal, este hombre, a Arnau de Villabona, que después ya hablaremos en otros capítulos de cómo este alcohol poco a poco va entrando en Europa y cómo pasa de ser de una cosa puramente medicinal a una cosa lúdica. Que ya veremos que realmente todas las bebidas que conocemos generalmente están hechas con hierbas,
o cosas así. Sí, porque vienen vegetales. Puramente de ese uso medicinal. Ya. Por eso también utilizamos palabras médica. Como aperitivo, digestivo, donde ese, esa descripción, ese nombre, es el uso que se le daba a esa sí, hierba. Es como, sí, sí, apela a la salud, ¿no? Y al cuerpo. Exactamente. El efecto del cuerpo. Exactamente. Super. Así que pues... realmente es curioso que una religión donde se prohíbe el alcohol realmente fueron los padres y los promotores, un poco los... Sí. Los precursores, los precursores y promotores de esta ciencia. Y de toda esta cultura de los alcoholes. Exacto. Pues la destilación realmente entra por España, precisamente por esa reconquista claro. cristiana, península ibérica y tal, claro. que eso se queda allí como conocimiento. Claro. Y es el cristiano donde dice, oye, pues aquí sí que se puede beber. Si a esto le damos al frasco, sí. y ahí va cambiando. Pero mira que luego se tardó mucho en encabezar los vinos. Pues no te creas, ¿eh? O porque, sea, sí. se cree que fue antes lo que realmente... A pesar de que los vinos se ponían malos a los dos días, sobre todo eso, en la Edad Media, porque todavía sí. en las ánforas los vinos se mantenían más o menos bien si estaban bien cerradas. Sí. Pero en la época medieval eran malísimos. Bueno, porque en la época medieval, sobre todo, estaban muy rebajados, tenían poco azúcar, entonces fermentaban... Tenían poco azúcar y se metían Exacto. en barriles al aire libre, o sea, se fermentaban Pero realmente, al aire libre. A medida que se va descubriendo esto, a partir de 1200, 1300, ya se empiezan a encabezar. Pero realmente los vinos encabezados, donde coge realmente importancia, sí. fue con la colonización. Colonización América, ¿y qué yeah. pasa? Que tú quieres transportarlos. La única manera de transportarlos es que se conserven mejor. Yeah. ¿Cómo haces que se conserven mejor? Añadiéndole alcohol. Más alcohol. O más pasas. Azúcar, pero claro, no había tanta azúcar. No, porque el azúcar se convertiría en alcohol, pero sí. el azúcar también era un producto de lujo. Sí, sí, es verdad, el azúcar no podía ser. Sí, que precisamente Andalucía hizo mucho dinero inicialmente con el azúcar de plantaciones de Filipinas, que lo traigan a Andalucía, que luego se van a Canarias y luego ya se transportan en el Caribe, donde se hacen masa. Pero esto ya son historias para futuros capítulos. Pues, ¿qué te parece si terminamos hablando de cositas contemporáneas? Muy bien. Mira, es que estabas hablando de esto y me ha hecho pensar en una serie que he visto hace poco. Sí. Que me ha gustado mucho, que se llama Mo. Mo. Mo, M-O. Sí, ahora no recuerdo si está en Netflix o en HBO, pero es una de estas dos. Es una serie de momento muy corta de Mo de Mohammed. El protagonista es un sí. musulmán palestino que vive en Houston, en Estados Unidos, y llega ahí de pequeño, como a los 8 años, y la serie, pues en la serie el personaje tiene como unos 30 y todavía no tiene papeles, ¿no? Todavía no está legal en Estados Unidos. Entonces sí. es un poco la historia pues, de este tipo... que pelea un poco pues, porque su vida, sacar a flote su familia, ¿no? Tener trabajo y así, ¿no? Entonces, la típica historia, ¿no? del inmigrante uh-huh. siempre precario y con dificultades. Pero es la primera serie que trata de un musulmán con cero estereotipos, que eso se agradece un montón. O sea, por ejemplo, no habla de terrorismo, que claro. si bien que es bastante fácil hacer algo sí. con musulmanes que no caigan estereotipos y ya quitas la cosa del terrorismo. Y no sé, está muy bien. Además, en la serie... el personaje habla árabe todo el rato con su hermano, con sí. su... también habla castellano porque tiene una novia mexicana, entonces el tipo habla castellano. Y el actor es un cómico, entonces la serie tiene así puntos de humor muy chulos. El actor es un cómico egipcio que vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que también o sea. Es un poco como un pelín autobiográfico en algunas cosas. ¿Y por qué me he acordado de esta serie? Porque hay un detalle guapísimo y es que el personaje tiene siempre en el bolsillo un frasquito con aceite de oliva de Palestina. Y entonces cuando en momentos de estrés o cuando necesita calmarse o cuando necesita conectar, sí. pues saca el frasquito, pone un poquito en un plato y moja un trozo de pan, se lo come y se relaja a tope, ¿no? Y le ves ahí como conectando así consigo mismo, con la vida, con, bueno, todo irá bien. Y me ha parecido un detalle precioso porque el personaje, cuando, si lo veis, pues no es para nada melancólico ni tradicional, ¿no? Sí. Pero sí que me ha gustado mucho esta cosa de arraigo de identidad a través de la comida. Sí, 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 sí. Que a mí siempre me ha parecido que la comida es la patria al final. Que, por lo menos en mi caso, las cosas que más me identifican son cosas de comer. Y en la infancia, las cosas que comía en casa de mi madre y así, ¿no? Y me parece muy guay esto de la identidad y el recuerdo a través de la comida. Bueno, yo siempre digo que
En los fermentados aún incluso se ve más, pero es eso, o sea, todo, tú lo que comes no lo comes porque quieres, sino porque te han educado para que lo comas. Claro, absolutamente. Entonces, nadie bebe vino por gusto, bebe vino porque sus padres bebían vino, porque su entorno bebía vino, claro. Y haces que al final tú bebas vino, y eso es lo que vas a dar a tus hijos, y de esa manera... se reproduce haciendo. La cultura culinaria. Entonces, al final culinaria. Es eso, o sea, el arraigarte... a una, es eso, que cada uno tiene su propia cultura culinaria de su entorno y de su propia casa y de sus propias vivencias. Sí. Entonces es. ¿Y tú tienes algún alimento que digas, buah, esto para mí es una cosa muy particular mía, de mi familia o de mi casa o de mi infancia o de mi vida? Es que antes. En mi casa no hemos comido muy bien, generalmente. no he sido de buen plato realmente. A ver, yo sí que recuerdo mucho los guisos de mi abuela. Eso ¿ves? Sí. ¿Ves? Pues claro. De mi abuela sí. O sea, bueno, a ver, yo era bastante, me gustaba mucho la carne y el tocino cuando era pequeño. La carne y el tocino, sí, ahí en San Quirze del Vallés. Exacto, los cocidos que hacía mi abuela me gustaban mucho. Claro, tío. Y le ponía judía verde. Claro. Cosa extraña. Y me decía, para que me lo comiera, que era tocino verde. Y tú decías, pues para adentro. Bueno, exacto. Y era la manera para que yo me lo comiera, tío. Que... Pero tú te comes el tocino del cocido, tío. Hombre, claro, tío. Pero la parte blanca... Pero, yo soy el rey de los rancios, yo también, ¿eh? Tío, yo es, la parte del tocino es lo único que no me como del cocido, que ¿no? es mi plato favorito. No, pues yo sí. La grasilla yo, esa... Yo sí, ahora ya blanca. No tanto, pero a mí me flipaba, toda la parte esta... Que después te duele la tripita. Pues esa me gustaba, la verdad. Pues yo pasaba algunos veranos en casa de mi tía y mi tía al cocido le ponía cresta de gallo. ¿Cresta de gallo? Sí. Para darle un toquito de gelatina ahí, ¿eh? Sí, y me encantaba la cresta de gallo. Ese puntito gelatina, eso me gustaba. ¿Ves? El tocino no, pero la cresta de gallo a tope con ella. Guay, guay. Sí. Pues nada, vamos a ir acabando. Sí, hasta nos aquí vemos, el capítulo de hoy. Nos vemos en otro capítulo. Exacto. A ver que esto se convierte en tradición, Sandra. A ver. Venga.